Hola amigos, bienvenidos a Mujer Actual. El día de hoy tenemos la grata visita de la chef María Mercedes Contreras, quien amablemente ha accedido a esta entrevista y nos va a platicar de todas las propiedades y bondades que tiene el consumir atún y sardinas. Bienvenida, chef. Gracias, Colomba. Buenos días a todos. Aquí con mucho gusto estoy compartiendo pues mis conocimientos con usted. ¿En qué consisten todas las propiedades que este pez nos proporciona a los seres humanos? Fíjese que este pez, la verdad que tiene bastantes cosas buenas para nuestra salud. Tenemos proteínas que nos sirve para nuestros músculos, es muy bueno para los triglicéridos y el colesterol. Tiene muchos minerales como el potasio, el fósforo y vitaminas. Así que sí es rico en muchas propiedades para nuestra salud. ¿Y en el caso de la sardina? Igual, también tiene esas mismas propiedades, inclusive es muy bueno para el corazón. Es un alimento rico para proteger nuestro corazón, igual que la sardina. Yo he escuchado algunos mitos de que tanto la sardina como el atún es recomendable solo para los adultos. ¿Es esto cierto? Fíjese que no. Los niños también lo pueden comer. Con los niños es un poquito más complicado porque como su sabor es un poco de fuerte, pero sí pueden comerlo si les gusta. Y una de las recetas que traemos tiene papa, entonces el sabor se vuelve como bien delicado. Y yo creo que pues yo hice la prueba con mis nietos y sí se lo comieron. Entonces sí es bueno para ellos también. Es recomendable entonces para todas las edades, para todos los miembros de la familia. Sí, para todos los miembros de la familia. Cuéntenos un poco acerca de la marca La Sirena. ¿Cuál es la variedad que nos ofrece en el mercado? ¿Dónde lo podemos encontrar? Fíjese que lo encuentran en cualquier supermercado, inclusive en tiendas de barrio. Y tenemos presentación en agua, en aceite, con vegetales, con maíz. Inclusive uno que salió muy sabroso, que es el de jalapeño. Y en esas variedades que ustedes tienen, pues igual se puede preparar de distintas maneras. Sí, la verdad que estas recetas que yo traigo puede usar cualquier tipo de presentación. En el caso de la sardina, como el sabor es un poquito más fuerte, ¿cuáles son esas preparaciones que podemos hacer con ella? Pues fíjese que también se pueden utilizar para ensaladas, inclusive para pizzas. Se pueden hacer pizzas con ellas, que yo creo que queda muy sabroso. Y usualmente se usa mucho como para boquita, pero se puede usar con un arroz, hacer un como arroz valenciano con sardinas. Se puede utilizar inclusive para pasta, ¿verdad? Y que muy adecuado a la época porque, bueno, para toda la comunidad católica que ya viene el tiempo de cuaresma, ¿verdad? Es muy utilizado. Así es, se puede utilizar en cualquier forma y a cualquier hora, ¿verdad? Y la verdad que sí sale las preparaciones de sardinas igualmente sabrosas como el atún. Pero independientemente de la religión, pues igual, es se para todos, ¿verdad? Se puede utilizar para todos y a cualquier tiempo del año también, ¿verdad? Sí, que eso es muy importante porque a veces desconocemos las propiedades que podemos encontrar en este tipo de productos y no los consumimos, creemos de que nos van a hacer daño o que saber qué otras cosas nos puedan ocasionar cuando realmente estamos consumiendo productos ricos en todas esas vitaminas que necesitamos. Sí, pues ese dato que yo no sabía para los triglicéridos y el colesterol, ¿verdad? Que uno tanto que se cuida y el corazón ya para la gente de edad, ¿verdad? También ahí. Sí, bueno, pues invitamos a nuestros amigos a que se queden en sintonía, vamos a ir al primer corte comercial y en el próximo bloque vamos a presentar esas recetas que usted nos trae y que seguramente han de estar deliciosas. Sí, claro. Ya volvemos.